Vamos a ver. Pues seguimos. Ellos vienen. Sí. Y perdona que fue la aplicación que lo botó nosotros en manos de Facebook y también la aplicación que usamos para la cámara. So, perdona que tú sabes, cuando hacen un update, arreglan una cosa y dañan otra. Son casi como los doctores, te arreglan una cosa y te arreglan otra. So, perdona que mal funcionó. Pues estamos aquí todavía. Yo sé que ustedes se van a conseguir con nosotros otra vez. So, estamos siguiendo y siguiendo la ronda, como dijo hermana Myrna, que estamos aquí siendo la voluntad de Dios. Y estamos aquí prendiendo porque tenemos que aprender para aplicar. Porque si tú no prendes, ¿cómo tú vas a aplicar lo que el Señor está poniendo en la vida de nosotros? ¿Y cualquier comentario tú tienes, Pastor Rick, de lo que está? No, exactamente. Hay que practicar, hay que practicar. Y, pero, ¿cómo vamos a practicar? Pues, como tú dijiste, hay que repetir. ¿Eh? Y quiere decir esto, no hay vida privada en Cristo. Sino que tú no puedes, yo solamente hablo de cierta manera cuando estoy en la iglesia o cuando estoy con los hermanos. No, en casa, en el vecindario, tenemos que reflejar, a reflejar la imagen de Dios, uh-huh, a nuestra comunidad. Amén, amén. Yes. Que nuestra vida debe de ser 24 horas, como ustedes me ven, uh-huh, aquí. Amén. Uh-huh. Soy igual en mi casa, uh-huh, cuando estoy comprando o estoy visitando, yes, o donde quiera que yo vaya. Mi personalidad debe de ser igual, que es glorificar a Jesucristo donde quiera yo voy. De contexto, pero cuando Pablo dice somos cartas abiertas. Cartas abiertas. Que eso, tiene, eso dice mucho, pero se puede aplicar de la manera de que la gente nos está mirando, uh-huh, y está leyendo. Y por eso tenemos que guardar el testimonio, no nada más de nosotros, o de Jesús. Amén. Tenemos que tener cuidado qué estamos siendo, mm, no nada más con nosotros, para la salvación de nosotros, yeah, por la salvación de, mm-hmm, personas que todavía no vino a los pies de Dios. Mm-hmm. Porque una cosa que sucedió en mi vida, en mi camino, es que yo no vine a los caminos del Señor más pronto, porque yo vi toda gente que estaban sirviendo al Señor, mm-hmm, pues estaban siendo las cosas del mundo. Mm-hmm. Entonces, mi mamá todavía lo dice hasta este día, que dice, oh, la iglesia son llenos de hipócritas. ¿Por qué? Porque he visto cosas que sucedió que paga a uno de venir a los pies del Señor. Cuando estamos caminando en el Señor, sabemos que nadie es perfecto. Uh-huh. Uh-huh. Todo el mundo tiene sus fallos, y por eso es que como la iglesia debimos guardar, ayudar cada uno con guardarnos salvación de cada uno. So, vamos a suponer, como ejemplo, si yo conozco a uno bien, estoy caminando, lo estamos conociendo en el Señor, estamos trabajando todos juntos. Uh-huh. Si yo veo que algo está mal con ella, yo debo tenerle, uh-huh, confianza de venir donde ella, yeah, mira, bueno, todo está bien. Right. Tú sabes, yo, right, veo que como si el Señor me está revelando, uh-huh, que algo está mal. No que tú vas a venir a la persona como los tiempos antes, tú estás pecando, no debes estar enseñando. Right. Tú estás, uh-huh, no así, uh-huh, con, uh-huh, amor, tú sabes, con relación, porque el cuerpo de Cristo debe ser como nosotros camino con el Señor. Que es relación, que tú estás conociendo cómo es Jesucristo, igualmente estoy conociendo cómo es Myrna, cómo, uh-huh, es Pastor Rick, uh-huh, que ustedes le gustan, que no lo gustan, y así es que lo conocimos cada uno. Pues así mismo también el Señor revela si yo estoy haciendo algo mal, porque tú me estás conociendo. So, como si yo estoy un poco pagado, tú vas a decir, verás, Darby siempre tiene gozo, que, uh-huh, sea todo lo que está pasando, right, algo está mal, uh-huh, algo está sucediendo. Y ahí es que uno empieza a preguntar, Señor, ayúdame a hablar con él. Y entonces tú vas a la persona y dices, mira, todo está bien. Uh-huh. Y va a haber algunas veces que la persona va a poner paredes. Sí. Tenemos que entender eso. Y no dejar que lo ofenda a nosotros. Uh-huh. Que la persona ponga una pared, yeah, no es nada nuevo en, no, el mundo. Uh-huh. Sabemos que hasta David hizo eso, uh-huh, en el Viejo Testamento, uh-huh, cuando estaban tratando de decir que estaba pecando. ¿Qué, uh-huh, hizo? Él puso una pared. Right. Dijo, tú no estás hablando de mí. Uh-huh. Pues entonces cuando oyó que le estaban diciendo una historia, y entonces la persona dijo, pues David, ese eres tú. Right. Mm-hmm. Ahí es que vino, yeah, la revelación, mm-hmm, que dijo, estoy mal, Señor, perdona. Mm-hmm. Y esa es la manera que uno debe venir a las personas, mm-hmm, que no es venir como los tiempos antes. Tú estás pecando, no debes, o venir al altar. ¿Por qué tú dejaste, pastor, a esa persona hablar, mm-hmm, que está pecando? No, esa no es la manera de hacer las cosas. Mm-hmm.
Lo que está diciendo Darby ahora mismo tiene que ver mucho también con Romanos 12:1, cuando dice no ser conformado a las cosas del mundo, como en otra palabra, dejar la vida que vivíamos antes y dejarlo atrás, porque y las costumbres, porque nuestras costumbres en el mundo son diferentes total a lo que la palabra en cómo. Y cómo debemos de comportarnos, porque en el mundo el comportamiento de nosotros es vivir como en un camino que en la forma del Señor dice eso, si tenemos que transformarnos, es como ¿cómo se dice? Una al principio es un gusano, entonces tiene que entrar en un un cocoon, una mariposa, ¿verdad? Totalmente diferente, pero todavía viene siendo el mismo, ¿cómo se dice? Insecto. Es el mismo insecto, pero ha cambiado totalmente a algo precioso, algo tremendamente transformado. Y ese es el camino que nosotros, y como David dijo al principio, todos andamos en diferentes caminos, unos atrás de otros. Y no, Señor, porque tomó. Amén. Ese qué es lo que leemos, qué es lo que miramos, qué escuchamos. Todas estas cosas van construyendo nuestra cosmovisión. Amen. Si yo tengo una cosmovisión, un ejemplo, mundana. Mundana. Y eso es lo que estamos tratando de dejarle saber a los hermanos, que ahora hay que pensar diferente, no como un cristiano, ¿verdad? Sino como cristiano. ¿Cómo pensamos como cristianos? Y eso viene porque estamos entrando en esto. No sé si me están escuchando, porque déjanos saber si pueden escuchar nuestras voces. It's dropping. Está bajando, so I have to speak a little louder. Sí, y no es culpa de ustedes, es Facebook y Switcher. Ahora ahora está entrando más mejor. Pues lo tenía que quitar del sistema de... Y para que la audiencia sepan... lo tenía que quitar del sistema de switcher. So, la cosa es que seguimos siendo lo que estamos siendo. Se oye, no es como se oye, como se oía, pues se oye. Mira, real quick, mira, tú estabas diciendo, en Romanos 12, 1, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. So, no conformes a este siglo, eso tiene que ver con el sistema.
Uh-huh. El siglo es el sistema en que nos movemos. La uh-huh. cosmovisión que prevalece. Uh-huh. How's the Spanish? Right. Yeah. Claro, yeah, y eso es lo que estamos, la razón que estamos en este tema es, primero tenemos que recordarle la audiencia que todas las clases que damos antes llega a este tema. Yeah. Porque hablamos, mira, pasando a los clases pasados, hablamos de las disciplinas espirituales que nos ayudan a nosotros a madurar en la palabra de Dios y en el camino. Hablamos del discernimiento, que estamos ahí un rato. ¿Qué es discernimiento? La palabra de discernimiento es de investigar, clarificar. So, uno tiene que discernir si la persona, vamos a suponer, está predicando, confirmar con la palabra de Dios, investigar si esa persona sí está hablando palabras de Dios. Uh-huh. Un ejemplo es como yo vi un sin mencionar nombres ni nada, una persona puso un flyer de una conferencia que van a dar. Y usaron en el Viejo Testamento, First Chronicles, Primero Crónicas, yo creo que capítulo 2. Por la cosa es que eso de ofrenda, pues lo usan de como para prosperidad. Tú yeah. sabes, que lo usan como para, oh, dar tu ofrenda. Pues no, ese no fue el contexto mm-hmm. que eso estaba escrito. Estaba en el contexto porque estaba hablando de David, sabiendo que ya pronto iba a ir con el Señor. Y estaba haciendo todo posible porque quería hacer un templo para Dios. Y estaba haciendo preparaciones porque el hijo de él iba a seguir el camino. Okay. Solomón. So, él estaba haciendo preparaciones, pues él estaba diciendo a la audiencia, el pueblo, prepárate, da lo mejor ofrenda de ti. Pues no es de dinero, es mejor de ti. Uh-huh. Que un cambio de mente, que es siempre... Y si notamos, David siempre estaba mencionando de un cambio de adentro de uno. Uh-huh. Una vez las personas lo usan en la manera de propiedad, de dar lo mejor de que... Pues no es mejor de los bolsillos, es mejor de ti. Y eso es la cosa que muchas de las iglesias no están enseñando correctamente, que no es nada más dar lo mejor de que tú tienes dinero, es mejor de ti. Tú tienes que dar de tu tiempo. El Señor Jesucristo llama a nosotros servir. Servir no es dar dinero, porque el mundo da dinero y dice, oh, yo hice mi parte. Yo di 100, yo di 1,000, yo di 10,000. Ellos están siendo con los 10,000 que yo lo di. Pues tú no estás dando de tu tiempo, que eso es más valor, porque tú estás haciendo un you're being a service. Y muchas veces están dando de lo que sobra, I'm sorry, yeah. de lo que sobra. Uh-huh. So, si están dando 10,000, tal vez porque tienen 100,000 uh-huh. O más, o 150,000. Yeah. Y dar de lo que te sobra, entonces una limosna. Uh-huh. You know, it's like, dándole como a lo, you know, uh-huh. por decir que diste. Uh-huh. En ese sentido, Jesús dio el ejemplo de la viuda que dio solamente uh-huh. lo que tenía yeah. y lo dio con sacrificio. Yeah. Uh-huh. Y esa palabra sacrificio, sabemos que en el Antiguo Testamento la persona tenía que llevar un animal para uh-huh. ser sacrificado para el perdón de sus pecados uh-huh. y ser limpiado, pero que ahora con uh-huh. Cristo, que Él hizo el sacrificio, ahora Él espera que nosotros, nuestro sacrificio es dar nuestra vida entera al uh-huh. servicio de Dios. Amén. Y ser su siervo, bond servant. Sí, sí. Uh-huh. Siervo y para hacer para servirle al Señor es un sacrificio. ¿Por qué es un sacrificio? Porque nos está sacando de una vida cómoda, una vida común o una vida que nosotros deseamos hacer. Yo quiero hacer, yo pienso hacer, yo voy a hacer, y no es así ahora. Ahora es qué es lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Qué es lo que el Señor, cómo es que el Señor quiere que yo vaya a servir? Y si Él da 1, 2, 3, 4 es un sacrificio. 1, 2, 3, 4 porque yo tengo que echar mis sentimientos, mis deseos, mis propósitos, mi querer al lado para hacer y servir a Dios en obediencia, si es que de veramente amamos a Dios y que de veramente somos transformados o queremos ser transformados de acuerdo ¿cómo se dice? A seguirle a los caminos del Señor como Él nos ha llamado para servir. Eso es un sacrificio uh-huh. Que tenemos que hacer.
sirviéndole al Señor no es fácil, porque Él mismo lo dijo, en este mundo tendrá dificultades. Y tribulaciones. Y tribulaciones, y vemos que los apóstoles, ¿verdad? Su camino y hasta el apóstol Pablo no era fácil en servir al Señor y predicar y enseñar la palabra del Señor. Pero esa es la transformación, que ahora yo no vivo para mí, sino que vivo para Cristo. Amén. Y vivir para Cristo no es solamente venir los domingos, recibir palabra y irnos y hacernos nuestra parte. Es una vida cristocéntrica. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que si de verdad sabemos que la cultura del mundo es, y sabemos porque pasó, nosotros somos latinos y pasamos por esto también, que antes nosotros servirle Señor, porque estoy seguro ustedes no se criaron en la iglesia, vinieron después como yo, que como el primer momento que yo noté que yo tenía que hacer una decisión fue cuando yo estaba en el ejército. Porque cuando tú estás en el ejército, ellos te preguntan si algo te pasa a ti, si tú quieres un padre católico que ore por ti, last rites, todo eso, o si tú quieres otra religión que haga algo con tu cuerpo. So, eso es la primera vez que yo tenía que pensar de verdad, soy cristiano. Y para mí, en mi mente, como me enseñaron, yo creía que era cristiano porque mi mamá decía que ella era cristiana. Porque lo de latino, si visitaban una iglesia católica o si su madre o padre visitaba una iglesia católica, ya eran cristianos. So, éramos cristianos en nombre nada más. Que todo el mundo decía que era cristiano porque alguien en la familia visitó una iglesia católica. No es como si estaban yendo. Fue que los bautizaron los niños en ese tiempo y ya eran cristianos porque bautizaron. Right. Y sabemos que los católicos piensan que la salvación viene en los bautismos de las aguas como ellos lo hacen. Pues eso no es correcto. Sabemos que la palabra de Dios dice que salvación viene por Jesucristo, fe en Jesucristo. No es por echarte agua, no por bautismo, es por fe en Jesucristo. El bautismo es reflexión, testificando al mundo entero, yo soy una persona nueva, hice una decisión y ahora soy una criatura nueva. No soy igual. Por la cosa es que si hicimos eso, tenemos que vivirlo. Y lo que estamos viendo ahora en día es que en la iglesia hay muchos cristianos que están trayendo el mundo adentro de la iglesia. Y estamos viviendo el mundo en la iglesia. So, están predicando el mundo del altar. Y ese problema que está sucediendo, propiedad o fe en un hombre, sabiendo que el único fe que debemos tener es Jesucristo. Es el único hombre que puede decir que es hijo de Dios y hombre la misma vez que murió en la cruz. No hay nadie en este mundo, en esta tierra, que puede decir que está en la carne y muerto en la cruz para la salvación de todos nosotros. Nadie menos Jesucristo, nada más. Y ese es el problema que está pasando en la iglesia, es que hay pastores que se le olvidaron esos, se están dejando la cultura del mundo guiarle a ellos y ellos están dejando eso guiar la iglesia. Y hay dominaciones que se están guiando así. Y tú ves que hay dominaciones, lo que está sucediendo es que la iglesia se están diciendo, me voy a salir de esa dominación. Mejor no tenemos nombre en dominación porque no quieren ser parte de ese grupo y decir que son parte del mundo. Y eso es lo que estamos enseñando en esta tarde, que tenemos que tener cuidado en cómo pensamiento tenemos. Como leímos en Romanos, no podemos dejar el mundo conformar a nosotros. Nosotros supuesto cambiar el mundo. El mandamiento de Jesucristo que dijo, vaya y haga discípulos, era para cambiar el mundo entero. Es para cambiar corazones y mentes. Y eso es lo que debemos hacer. Y eso es lo que queremos recordarle a la audiencia. Tommy, y Myrna, no sé si se acuerdan. Y pude mirarlo históricamente porque yo lo pude vivir. Yo tengo 59 años. Yo me acuerdo en Puerto Rico. La fe predominante era el catolicismo. Pero me acuerdo también que entraron, como decían, los aleluyas. Y el punto que quiero decir es que Puerto Rico cambió.
fuerte de catolicismo a protestantismo. Uh-huh. I mean, hubo un, ¿cómo se dice?, un desbalance, que fueron desde el catolicismo a protestantismo. Entonces el movimiento carismático entró. El punto mío es que hubo un la iglesia pentecostal, porque esos fueron, hicieron un impacto, amén, el Espíritu Santo está envuelto en todo esto, donde la isla de Puerto Rico, la mente fue transformada. Entonces bien, eso continuó yendo en Latinoamérica, Centro y Suramérica, y fue porque hubieron un grupito, maybe tres personas como nosotros, que seguimos predicando y enseñando y viviendo esta vida al punto de hacer un impacto que mueve la sociedad. Eso se puede todavía hacer. Amén. Y se está haciendo. Uh-huh. Amén. Ciertamente, nosotros estábamos hablando la última semana sobre las 10 vírgenes. La palabra nos indica que siempre van a haber grupos, ¿verdad? Donde, ¿cómo se dice? Grupos donde están falleciendo en su camino o en su fe delante del Señor, pero Dios tiene siempre un remanente fiel, yeah, que fue las otras vírgenes que con sabiduría y entendimiento estaban preparadas. Mm-hmm. Y no podemos mirar, como se dice, a todo lo que está pasando en nuestro alrededor, sino que continuamos, como el hermano pastor dice, que tenemos que nosotros reconocer el tiempo en que estamos viviendo y seguir la palabra del Señor, que tenemos que no estar conforme como está comenzando, como se dice, como el mundo está, yeah, llevando a cabo, mm-hmm, hasta el pensar en Cristo. Yeah. Hasta su fe en Cristo, porque hemos hablado sobre esto en muchas ocasiones, donde si uno anda de aquí a otro, ¿cómo se dice?, borough, y le pregunta a todas esas personas si creen en Cristo o creen en Dios, vamos a ver que muchas personas van a decir que sí, que creen, uh-huh, en Dios, uh-huh, y no en una creencia de fe, porque sabemos que la palabra dice que los demonios creen, uh-huh, pero no van a ser salvos, uh-huh, ¿verdad? Porque ellos saben que hay un Dios, uh-huh, pero que no es solamente creer que hay un Dios. Si de veramente uno cree en Dios, hay un rendimiento que uno tiene que hacer, y es confesarnos, uh-huh, delante de Dios y ser cambiados. No nosotros no podemos cambiarnos, sino que entender que solamente andando en pos de su palabra y andando en una relación con Dios a través del Espíritu Santo es que encontramos ese cambio que viene, que nos transforma. Y nosotros entendiendo que debemos de dejar las cosas del mundo no nos va a ayudar. Es pidiéndole a Dios que nos ayude a cambiar y echar fuera todos esos pensamientos, toda esa forma de vivir, y desear que el mundo vive, para entonces andar y ser lleno de ¿cómo se dice?, el llamado que Dios nos ha llamado a tener. Es un proceso. Amén, amén. Es un proceso. Y eso es parte de crecimiento, amén, y santificación, que es un proceso. Uno no es santo, uno está en el proceso de ser santificado. Y eso coge tiempo. Algunas personas son más pronto que otros. Por eso es que Pablo usa el ejemplo de la carrera. Porque algunas personas pueden correr más rápido que otros. Por la cosa es que todos nosotros corriendo en la misma dirección, que es para Cristo. Y eso es lo más importante. So, vamos a ver el ejemplo que dejamos la semana pasada, que es, which is page 3. Una convicción cristiana, por otro lado, responde bíblicamente a las tres preguntas. Y estas son las tres preguntas. ¿Somos la creación de Dios, diseñados para gobernar al mundo y tener comunión con Él? Que se encuentra en Génesis capítulo 1, de 27 a 28, y capítulo 2, 15.
para tener una visión cristocéntrica, tenemos que ir para atrás al principio de la Biblia, que es, se encuentra en Génesis. ¿Qué fue la razón que el Señor lo crió a nosotros? Y en qué y vamos a ver a Génesis capítulo 1, 27 y 28. Uh-huh. Yes, please. 27, correcto, sí, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí Dios nos está dando sobre mayordomía, uh-huh, sobre la creación, que estamos, él nos dio autoridad para gobernar sobre todo. Amén, amén. Y sabemos que un problema, si tenemos una visión cristocéntrico, que los problemas que vemos en el mundo hoy es causado por nosotros mismos, porque fallamos en ser lo que el Señor lo llamó a nosotros, ser buen mayordomía. Mucha gente dice que no creen que el mundo se está calentando. Hay secciones de hielo que se están cayendo. El mar está subiendo. Hay tormentas que nunca tenemos aquí en Nueva York, ejemplo. Que el mar está subiendo más y más. Está tumbando casas, lugares que se están uniendo. Aquí en Co-op City lo notamos que sigue subiendo el agua más y más. So, lo que estamos viendo es que porque fallamos como mayordomía, estas cosas están sucediendo. So, ese es el primer ejemplo. El otro es la visión que nosotros tenemos como cristianos y como seres humanos cambiados. So, en el Génesis vimos en ese mismo versículo 27 que dice que nosotros somos criados imágenes de Dios, lo crió hombre y mujer, lo crió. ¿Qué estamos viendo ahora en día? Ahora uno en día puede hasta decir que uno es un gato. Y eso es lo que tenemos que reconocer. Hasta están peleando y yendo a corte para que puedan poner en el pasaporte, yo soy un gato. Esto es el mundo que está sucediendo ahora en día. ¿Y empezó con qué? Empezó con el hombre y mujer cambiando y diciendo, ahora yo no soy hombre, soy mujer. Ahora no soy mujer, soy hombre. Seguida le dio opción a las otras personas decir, ahora yo no soy hombre y ni mujer, soy un gato, soy un perro, soy un animal. Esto es lo que yo quiero ser. Es el mundo que está sucediendo. ¿Y qué sucede? Que y todo se hace bien. Es un plan. Uh-huh. Porque ahora mismo en New York, puedo hablar de Nueva York porque aquí es donde estamos nosotros. Uh-huh. Una cosa que ha sucedido bien sutil, bien, bien subtle, uh-huh, es lo que se llama respect for all, uh-huh, en las escuelas. Uh-huh. Y básicamente lo que están hablando. Usaron la excusa de bullying, mm-hmm, de bullying, respect for all, from, mm-hmm, the bullying. Y después tú ves cómo va cambiando, mm-hmm, ahora a preferencias, mm-hmm, emocionales, sentimentales. Ahora yo tengo que respetar tus sentimientos, sean, mm-hmm, lo que sean, porque eso cae bajo respect for all. Mm-hmm. So, se ingeniaron una manera de poner todito junto, mm-hmm, para que entonces promover otra agenda que está por debajo, que es ahora, que ahora yo no hay absolutos. Uh-huh. No hay absolutos. Ahora tú tienes el mismo derecho que yo tengo y tú no puedes ofenderme a mí, yo no te puedo ofender a ti. Entonces, ¿qué pasa? Que no va a haber entonces un lugar donde podemos aterrizar juntos. Pero eso se debe, ¿por qué? Porque esta es la base. Uh-huh. Las escrituras. Es la base. Uh-huh. Entonces, si no tenemos absolutos, si no tenemos un lugar, uh-huh, donde podemos aterrizar juntos, entonces, uh-huh, ¿viste? Uh-huh. Ahora se resiste, uh-huh, la voluntad de Dios. Y la cosa es que no se va a cambiar el mundo si no tomo todos los cristianos en la misma pensamiento, uh-huh, y agenda, uh-huh, de Cristo. No del hombre, de Cristo. Porque algunas veces seguimos pastores,
pues tenemos que seguir a Cristo. Amen. Y verificar y definir si el pastor está guiado por el Espíritu Santo y por Jesucristo. So, no siga el hombre, estamos siguiendo a Cristo. Y la agenda que está pasando ahora en día es que se entiende, tener respeto por una persona. Porque yo te puedo respetar como una iglesia. Right. Si una persona homosexual entra por estas puertas, yo tener respeto por esa persona y voy a amar a esa persona porque es una criatura de Señor, es una vida. Mm-hmm. No tengo que gustarme el pecado que ellos están viviendo. Mm-hmm. Pues sí tengo que amar a la persona. Mm-hmm. So, vamos a suponer, sabemos que en muchas iglesias latinos es bien jugosas. So, una persona, vamos a suponer, bien, un ejemplo bien para allá. Una persona entra, un hombre vestido como mujer con taco. ¿Qué muchas iglesias van a hacer? Van a juzgar mucho a esa persona. Uh-huh. Y esa persona se va a sentir incómoda y se van a ir. Y tú no sabes si es que el Señor lo estaba hablando, bregando con ellos, y ellos están buscando dirección del Señor. Si una persona recibe a esa persona con amor, tú no sabes si tú puedes cambiar ese corazón, entonces esa mente y esa vida. Uh-huh. Cristo mismo dijo que Él no vino, Él vino para los que estaban enfermos, right. No los que uh-huh. estaban saludables. Y la iglesia es como un hospital, porque uh-huh. El hospital es para ayudar el alma que está sufriendo, el alma que está confuso, el alma que está viviendo una vida que, por supuesto, no está agradando al Señor, se encuentra vacío. Uh-huh. Nosotros, porque ahora le servimos al Señor, no podemos juzgar a una uh-huh. persona que estaba andando como nosotros habíamos andado. Uh-huh. Quizás no right. sea el mismo vicio uh-huh. Uh-huh. o las mismas uh-huh. ataduras, yeah. pero estábamos andando en pecado. Yeah. Y eso es donde cualquier persona que entra por esa puerta que no conoce al Señor, sea la vida que está viviendo, es una persona que necesita a Cristo. Amén. Y nosotros debemos de tener esa hambre de alcanzar a esa persona que uh-huh. estaba en una forma como nos encontrábamos, en el sentido de estar perdido, no sabiendo, ¿cómo se dice? A dónde ir para satisfacer el vacío que teníamos en nuestra vida. Quería también leer en Romanos 8, yes. Versículo 8, que dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ajá. Mas vosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mm. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amen. La justicia de Dios. Indicando aquí, ¿verdad?, que ser de nuevo, tener una mente cambiada, es cuando tenemos ese encuentro con Dios, que ya no vivimos de acuerdo a los deseos de la carne, uh-huh. sino que andamos de acuerdo al deseo del Espíritu, y tenemos que tener ese discernimiento. Hablando de los pastores y todos, el Espíritu da discernimiento si estamos en un lugar donde la palabra de Dios está siendo dada según debe de estar alimentando nuestro espíritu para nosotros tener el crecimiento. Y rápidamente, uh-huh. nosotros no somos los que transformamos la mente. Exactamente. Del nuevo creyente o del uh-huh. creyente que lleva años en la iglesia. Uh-huh. Nosotros transformamos la mente. Es el Espíritu Santo. Amén. Que renueva esa mente. Uh-huh. Un bebé, un niño, dos o tres años, ellos no comprenden. Y tratamos de enseñar. Pero mucho de lo que ellos aprenden es por lo que están viendo. Uh-huh. Y no, ¿tú me entiendes? Eso es lo que nosotros modelamos para esa persona. Uh-huh. Y eso es importante, como estamos uh-huh. diciendo ahorita, cómo se predica este evangelio. Uh-huh. No necesariamente del púlpito. Uh-huh. Y no, muchas personas están equivocadas. Tú estás predicando este evangelio con tu comportamiento. Uh-huh. Right? Uh-huh. Estamos modelando para que la persona que se encuentra perdida, que Amen. Se encuentra
de, en confusión, desee, uh-huh. desee el, la vida que estamos viviendo. Y esa es una forma de ser discípulo, porque yo no sé de ustedes, pero hay personas que vino donde mí, que ven como yo estoy caminando yeah. y quieren ser discipulados uh-huh. porque ellos uh-huh. ven que uno está viviendo bien. Amen. Y eso es lo más importante, porque como nosotros vivimos como cristianos, uh-huh. puede afectar una vida. So, si hay una vida que, vamos a suponer, como dije, nosotros pensamos, nosotros somos retirados por lo que están trabajando todavía, que tú pasas 40, 80 horas en el trabajo y una persona ve Cristo en ti y ve el gozo del Señor, porque no hay nada más peor una persona que no tiene gozo del Señor ni del Señor, que siempre tiene la cara montada. No, hay un problema ahí, si tú estás con la cara montada, porque debe ver gozo en el Señor. Que sea que el carro se te va la gasolina y te toquea el highway. Cualquier cosa que sucede, uno tiene que tener gozo del Señor, saber que por una razón sucedió. Es como un ejemplo. Hay un cantante que se llama Farruko. Yo no sé si tú supiste. Oí algo. Que él testificó que él estaba, y el Señor estaba parece bregando con él antes. Porque para él hablar de ese momento es porque el Señor estaba preparando de tiempo antes. Okay. Y estaba guiando en Miami y se le olvidó poner gasolina en el carro. Y el carro, es un carro caro, se le quedó en un lugar en Miami. Sabemos que no todos los lugares en Miami son buenos, como todos su edad en los Estados Unidos. Y él se asustó un poco y se salió del carro para ver si era algo de motor. Y entonces notó que se le acabó la gasolina. Entonces, hay una persona ahí que ayuda los carros como aquí, que se llama Help, que ayudan los carros que se quedan toqueados en los highways. Y esa persona le dio gasolina y se fue. Y de verdad no lo habló a la persona. Por la manera que lo recibió fue que el Señor me trajo un ángel, me ayudó a mí. Y él viró y él dijo que no vio la persona cuando se viró. Eso fue el Señor bregando con él. Sabemos que hay sí situaciones que hay personas esperando para ayudar a personas así. Ajá. Pues puede ser que un ángel cogió esa forma para él, sí. para seguir traerlo a los pies de Dios. Uh-huh. So, piensa si tú eres esa persona que por tu vida lo acaba de traer a él. Y entonces sí. te pregunta a ti, discípulame. Necesito una persona que me ayude en mi crecimiento. Uh-huh. Enséñame cómo leer la palabra de Dios. Eso, una visión cristocéntrico, uh-huh. que si estamos viendo así, puedo traer vidas, hasta personas famosas. Uh-huh. Y ese es el otro ejemplo que tenemos que tener en cuenta, que vamos a suponer el ejemplo del presidente Trump. Vi a personas cristianas que estaban alrededor de él y se dejaron guiar por él y no guiaron a él. Se cayeron en atmosphere de poder y se dejaron ir beber la agua de poder y no la agua de Espíritu Santo. Y se dejaron guiar por eso. Y cambiaron su teología. Cambiaron la manera que predican. Cambiaron su vida, que no era cristocéntrico, era hombrecéntrico. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Porque si él no murió en la cruz, ¿por qué estoy siguiendo ese hombre? La clase que estamos dando los jueves, muy importante. Poniendo a Jesús o a Cristo en su lugar. Uh-huh. Y como decíamos ahorita, la deidad. Muchos no quieren predicar un Cristo sufrido. No quieren uh-huh. predicar un Cristo sufrido. No quieren predicar un Cristo santo. No, ese es mi amigo. Uh-huh. Ese es mi, you know, en Puerto Rico, mi pana. Ese es mi, you know, mi homeboy. Jesús no es ninguna de esas cosas. Right? Jesús uh-huh. es Dios y es deidad. Y entonces, él tiene hay ciertos requisitos para presentarse uno delante de un rey. Uh-huh. Y nos hemos olvidado. Amén. Uh-huh. Y queremos seguir la sección que seguimos, la segunda parte. Pecamos contra Dios y sometemos al mundo entero a una maldición. Yeah. Cuando una persona te pregunta, cuando una pregunta por qué el mundo está como está, tenemos que testificar que esto fue la razón. Y eso incluye cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros eran pecadores. Yes. Mm-hmm.
y ahora somos pecadores remedidos por la sangre de Cristo, porque todavía estamos en el proceso de santificación. Va a haber momentos que vamos a hacer cosas que no es correcta. Vamos a suponer, como yo estaba hablando con la prima mía en el teléfono hoy, antes de venir para acá, yo lo dije, nosotros estamos tratando de vivir cristocéntrico, más Cristo posible. ¿Por quién no maldició una persona en la mente? No que sea por la boca, por la mente. Si una persona te cruzó mal y en la mente tuya tú lo estás maldiciendo a esa persona, ya tú pecaste. Tú lo mataste. So, por eso es que el Señor les recuerda a nosotros siempre venir donde Él, pedir perdón. Por eso cuando damos comunión, tenemos que reflejar la vida que estamos viviendo antes de coger la comunión. Tenemos preguntarnos nosotros, ¿yo hice daño a un hermano mío? Antes de coger comunión. Y debe pedir perdón a su hermano o hermana antes de coger comunión. Entonces pueden coger comunión. Esa es la razón que hicimos comunión, para recordarnos el sacrificio de Jesucristo, pues también que yo hice daño a una persona. Y aunque no estés seguro o segura, si tú te piensas, vete y reconcíliate. Exacto. Tal vez te digan, no, Darby, Marla, tú no me hiciste a mí nada. Pero dirás, thank you, Lord. Por lo menos tiene papel limpio. Es pedir perdón, no nada más el Señor, por la persona, porque uno nunca sabe. Amén. Somos seres humanos. ¿Quién no sabe? Mira, yo siempre estoy bien pensando cómo yo actúo con las personas y por eso estoy bien consciente, porque cuando uno sufre de problemas de siempre sufriendo de dolor, uno puede actuar de una manera mal. Por eso yo soy siempre más consciente, porque yo conozco personas que sufren de dolor, como de lupus y cosas así, y yo he visto gente que hay una hermana, yo la amo, esta hermana, no que te estoy dando nada mal si ella está viendo esto, que una vez le dieron un abrazo y ella sufre de dolor que si tú lo tocas, ella grita. Fibromialgia. Exacto. Y ella dio un grito por maldición a la persona en esa misma vez. Y ella se sintió mal, pues en ese momento ya salió. ¿Tú entiendes? So, por eso es que uno tiene que estar consciente. Yo sé que sufro de esto, pues tengo que aguantarme. Que si alguien me toca mal o si me hace dolor, tú sabes que no que deje que el dolor tenga el control de mi vida. Pero eso también tiene mucho que ver con la sensibilidad que tenemos sobre el espíritu que vive en nosotros. Porque ciertamente somos humanos y yo guío el carro, y a veces yo veo, yo digo, ¡ah! Pero inmediatamente yo digo, ¡ay, perdóname, Señor! Eso es automáticamente, porque el Espíritu de Dios nos lleva a reconocer que aunque yo me excité en ese momento y con buena causa, pero a la misma vez, el Espíritu Santo salió a decir, perdóname, Señor, I'm sorry, y borrarlo de la mente. Y también a veces, por mi parte, no voy a hablar por nadie, uno se olvida lo que uno hizo todo el día, lo que uno pensó y lo que y a quién uno ofendió, nada. Yo no me recuerdo todo. Pero sé que perfecta no soy. Y cuando voy delante del Señor, Señor, perdóname por todo. Y si hice esto, aquello, y a veces lo nombro todo, porque no sé si en eso todo lo he fallado. Pero uno, esa es nuestra responsabilidad. Lo que tú dijiste refresca a alguien que está escuchando lo que dijo. Y no, que tú eres maestra y tú reaccionas. Tú reaccionas. Pablo lo dice: lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer, hay de mí. Y ahí esa es la grandeza. Ahora digo yo, esa es la grandeza de un cristiano. Es una cosmovisión cristiana. Amén. Reconociendo que todavía. Somos carne, estamos aquí todavía. Y no, pero queremos ser de bendición. Y estamos andando, ¿por qué? Por nuestra fe en Cristo. Eso fue lo que hizo Abraham. Abraham caminó por fe. Y se le fue contado como justicia. Exacto, exacto. Nuestra justicia en Cristo ahora, praise the Lord. Pero viviendo según el Espíritu. El Espíritu inmediatamente reacciona, no es algo que pensamos, sino que reacciona cuando estamos conscientes de lo que hemos, tú sabes, de esa
acción que uno a veces puede pasar. Uh-huh. Pero si no lo recordamos, también el espíritu de nosotros está consciente de que tenemos que confesarnos, porque sabemos que perfectos no somos. Uh-huh. Y no vamos a ser hasta que estemos delante de Él cara a cara. Amén. Él va a completar esto. Él Amén. Es el que va a completar nuestra fe. Yep. Amén. Y vamos al tercer punto, que dice que Dios mismo ha remedido al mundo a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, que se nota en Génesis capítulo 3, 15 y Lucas 19, 10. Y en un día restaurará la creación a su perfecto estado anterior. Una convicción cristiana nos lleva a creer en los absolutos morales, los milagros, la dignidad humana y la posibilidad de rendición. So, cuando una persona viene a nosotros y lo pregunta a nosotros, ¿por qué tú sirves al Señor? Estos son las preguntas, estos son los temas que debemos tocar. Que el Señor hizo a nosotros. Y lo crió hombre y mujer en la imagen de Dios. Sabemos que por la culpa de nosotros, por el pecado de Adán y Eva, estamos viviendo un mundo caído. Pero tenemos esperanza en Jesucristo, que vino para pagar por todos los pecados de nosotros, no nada más de tú y yo, de todos, y que tenemos que venir a los pies de Él para ser renovado. Y si todo el mundo tenía ese pensamiento y es cristocéntrico, ¿qué más mejor tuviera este mundo? Y eso es la manera que podemos explicar esto. Cuando una persona pregunta, oh, ¿por qué el mundo está como está? No hay justicia. No hay justicia hasta que venga Jesucristo para atrás. No va a haber. El ser humano puede tratarse justo. Pues somos ser humanos. Tenemos fallos. Y por eso es que miramos a Dios, no miramos al hombre, porque tenemos fallos. Por eso, mira, ahora mismo hay políticos que son cristianos. Pero la cosa es que no se ven como cristianos, porque se ven, ellos se dejan ir por los otros políticos y la agenda se cambia. O ellos cogen la agenda y lo ponen como hostage, que lo secuestran. Y ese es el otro problema que sucede, porque tenemos que entender, vamos a suponer, si yo me meto en oficina político, que lo bregado con eso, con el señor y con mi esposa, el problema conmigo es que yo soy bien transparente. So, si yo veo algo mal, lo voy a decir, está mal. Si tú notas, los políticos algunas veces dicen embuste, paquen embuste y... Tú sabes. Tratas de complacer a la humanidad. Exacto. Y nosotros no estamos para complacernos. Exacto. Porque siendo cristiano, el no es no y el sí es sí. Entonces, y lo que está mal es mal y lo que está bueno es bueno. Y para el mundo va a decir, si saben que somos cristianos y somos transparentes y dijimos que la palabra dice esto, dice, él no le gusta a los homosexuales. Right. Exacto. Exacto. Esa persona no debe estar en la oficina. Uh-huh. Esa persona no debe estar en esa posición porque va a ser contra los homosexuales. No, una cosa es entender que es un pecado y tratar a una persona bien. Y por eso doy ejemplo como una persona que sea un hombre que esté vestido de mujer o un hombre que puede estar en mahones y vestido como hombre y venir en taco, porque yo lo he visto en iglesia que sucedió. Yeah, yeah. Y entrar y usando tacos de mujeres. Uno tiene que amar la persona y no amar el pecado. Tú puedes todavía abrazar a esa persona y puedes cambiarle esa vida. Es como ejemplo, hay una persona que mató muchas personas en una iglesia, ¿verdad? Y cuando él testificó, él dijo, a un momento yo pensé no de serlo, porque una persona le abrazó. Si más personas venían donde él, porque la persona tenía el pelo todo trujado, parecía un poco sucio cuando entró a la iglesia. Si más personas se secaban de esa persona y oraban por esa persona, tú no sabes si tú podías cambiar esa vida y esa mente y esa persona no hacía lo que hizo. Pero como más personas no hicieron eso, dejó una oportunidad para el enemigo entrar y decir, mira cómo te están tratando, mira, nadie se te acercó a ti, menos esa persona nada más. Eso es triste. Tenemos que andar con compasión y misericordia. Amén. Porque entendemos que también de acuerdo al versículo Romanos 12,
no estar conforme al mundo. Uh-huh. Sabemos que a veces, y bien sido, hoy en día especialmente, ¿cómo se dice? Es bastante, ¿cómo se dice? Difícil a veces, porque no confiamos en las personas que entran por esa puerta. Uh-huh. Y tenemos, ¿cómo se dice? Una barrera, uh-huh, a veces, porque, yeah, no sabemos con qué intenciones, uh-huh, uh-huh, entra la persona. Por eso tenemos que estar revestidos de la sensibilidad del Señor y tratar a la persona con compasión, uh-huh, y misericordia, uh-huh, y tratar a la persona que entraron porque necesitan escuchar la palabra de Dios, uh-huh, cual la palabra, siendo eficaz, puede transformar ese individual, uh-huh, o esa individual que entra por las puertas. Y sabemos, mira, yo no sé si ustedes pueden dar un ejemplo. La iglesia que yo estaba antes estaba en un lugar que es bien difícil. Hay muchos desamparados, muchas personas con problemas mentalmente. Y como la iglesia es como una lupa a atacar. El enemigo lo gusta usar gente, especialmente gente que tienen problema mental, para atacar la iglesia y entrupir el momento cuando están servicio y eso así. So, uno tiene que estar preparado. Y por eso es que yo creo que yo soy como yo soy, que siempre estoy preparado para lo peor, lo que puede pasar y eso. Y un ejemplo es que una persona sí puede venir y entrar por esa puerta y estar endrogado y también estar con un problema mental, que la droga puede ser más difícil. Pues la persona puede estar buscando la iglesia porque no quiere ser así. Y eso pasó aquí, que yo soy testigo, que pasó aquí una vez. Y la persona, lo que sucedió fue que la persona trató de romper y meterse aquí. Pues nosotros pensamos que estaba tratando de robar, pues no, la persona tenía un mental break, que fue que usó droga y no sabía que él era bipolar, y lo supo después que pasó todo eso y dijo, necesito ayuda. Y la ayuda que estaba buscando fue del Señor. Entonces trató de meterse aquí. Entonces, cuando vinimos aquí, estábamos con la policía y todo, entró después y preguntó para oración. Y yo fui que hablé con él y vine. Entonces, él quería entrar aquí mismo. Y yo no sabía que era la misma persona hasta que yo vi la foto y yo dije, espera, esta es la misma persona que se trató de meter. Uh-huh. Entonces, yo oré por él como quiera. Dejé un ojo abierto. Seguro. Porque uno tiene que ser, tú sabes, claramente. Tú sabes, el Señor puede ser milagro, sí, y uno no va a dejar de orar y no tener fe, pues uno tiene que también ser astuto. Astuto, yeah. Yo digo, Jesús no anduvo solo. Yeah. Jesús tiene, él tiene a su gente. Y él mandó los discípulos dos por dos, solo. Yeah. No, yeah. No quiere decir, compañero. Amén. Y no quiere decir que, y eso es lo que sucede. Hasta en el pueblo musulmán, miran a nuestra religión, el cristianismo, como una religión como suave. Uh-huh. O sea, cuando miran a Jesús, no lo miran como un hombre poderoso. No lo miran así, porque, mira, lo mataron. Mira, le dieron y no hizo nada. Pero ¿qué pasa? Que recuérdate que el Islam practica básicamente como los 10 mandamientos. Yeah. Y no, la ley. Uh-huh. So, para muchos, ellos miran esto como, oh, es una religión de mujeres. Como entonces, debilidad. Como algo de debilidad. Yeah. Entonces, uh-huh, no saben que esas mujeres que fueron al sepulcro, estaban listos cuando María Magdalena, cuando vio a Jesús, no sabía que era él, le dice, como que dice, mira, ¿dónde está el maestro? Tú sabes, como... ¿Dónde lo pusiste? Uh-huh. Y eso conllevaba... You know, atrevimiento, fuerza de voluntad. Uh-huh. You know, so esto no es una religión. O sea, el cristianismo no es como suave. No sé si uh-huh, me explico. Sí, sí. Yeah, yeah. You know, esto, el apóstol Pablo es el right, ejemplo que lo, yeah, le dieron casi para morir, uh-huh, y después que se sacudió y se arregló, entró otra vez, yeah, a donde, uh-huh, lo habían apriado. Y para muchas personas que casi lo habían matado. Sí, yeah, uh-huh. Para muchas personas que no sirven al Señor, ven todos los misioneros que nosotros tenemos
y que muerto para hacer el trabajo de Dios, como que van a las áreas que no han visto personas de otros lugares, como que no hay tecnología y eso, y se como hacen chistosos de nosotros y dicen, ¿cómo tú te metiste en un lugar que tú no debes estar? ¿Cómo tú no sabías que, como vamos a suponer, hay una isla cerca de Brasil que un joven misionero fue porque el Señor lo guió a él traer la palabra en ese lugar? Y el peligro es porque Brasil siempre ha dicho, no nadie se vaya a atrever y especial solamente. Y él fue un barco chiquito solamente. Seguida que llegó a la playa, no lo conocieron. Se vio extraño porque no, tenía ropa y eso, comparado a lo que ellos tienen. Y lo mataron rápido. Entonces, lo comieron. So, para mucha gente que ven una cosa así en la noticia, dicen, ¿a quién lo mandó? ¿Tú entiendes? Que si entonces empiezan a burlarse de uno. ¿Qué creía que iba a salvar toda esa vida? Wow. Pues tú sabes que hay muchos lugares así que misioneros entraron y sí salvaron vidas. Porque lo primero que ellos hicieron fue que conocieron la audiencia. No vinieron seguida con la palabra. Conocieron la audiencia, prendieron el lenguaje de la persona, prendieron cómo caminar como ellos, comer como ellos. Entonces, cuando sabían el lenguaje de ellos, empezó a cambiar la Biblia de nosotros al lenguaje de ellos, para que ellos prendan. Y empezaron a enseñar en el lenguaje de ellos e introducir a Cristo a ellos. Eso coge tiempo. Eso sí es un llamado y un amor. Es decir, hablando de que el cristianismo es gente floja y débil y tiene miedo, David Wilkerson, cuando se enfrenta a Nicky Cruz en La Cruz del Puñal, es un poquito bueno para leer la película, él dice en el libro que cuando el ganguista que fue Nicky Cruz, I think he's still alive, God bless him, le dijo, ¿sabe? Cállate la boca. No me predican, paraphrasing, pero busca el libro, léelo. No me hables de eso. Entonces, David Wilkerson me dice, ¿sabes qué? Tú me picas en 1,000 pedazos y cada pedazo va a decir, Cristo te ama. No lo resistió. ¿Wanna kill me? Mata. Porque él andó a través de la guía del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dio ese poder. Y el punto que quiero decir es que ese acto del pastor Wilkerson, Nicky Cruz dice que cuando se acostaba esa noche a dormir, él escuchaba eso. Si tú me picas en pedazos, te voy a amar como quiera. Y él no estaba listo para eso porque no era la pelea. Let's fight. You know, I'll kill you when you kill me. Y se encontró contra la roca. Tropezó. Él no esperaba eso. Y quién sabe si él nunca se confrontó con una persona que lo ha hablado con amor así. Eso fue. Que tú sabes que David Wilkerson lo estaba diciendo que como quiera, con tú manejándome, yo te amo y voy a seguir atrás de ti. No atrás de ti para matarte, que eso sí él se está acostumbrado. De una persona estar atrás de él para matarlo y está más preparado para eso que quisiera que era así. Y está diciendo, no venga atrás de mí para amarme, yo no estoy preparado para eso. Venga con una cuchilla y mátame. ¿Y qué dice Wilkerson? No, yo vine atrás de ti con amor. Y eso es lo más difícil para muchas personas porque eso no... Tenemos que entender, en este mundo nadie está acostumbrado con eso. Por eso es que hay tanto dolor en el mundo. Y por eso es que hay tanta gente que dicen que vos es la vida para mí. Que está enfrentado para ellos. Vos es mi dinero. Vos es mi vida. Vos comprar mis cosas. Pues no hay gente que está viviendo para el prójimo. Que eso es llamado de nosotros. Que es para ayudar a cada uno de nosotros. Como hicimos en esta iglesia. Y muchas iglesias hacen igualmente. Que estamos dando comida y eso. Por lo más importante es. Más importante es discipular, dar comida espiritual. Porque sí, podemos llenar estómagos, pero si no estamos llenando espíritu, ayudando a gente a caminar en el Señor, ¿para qué estamos siendo lo que estamos siendo? Porque no podemos tener programas, perdona. Quiero decir eso porque hay muchas iglesias que tienen programas. Programas no salvan. No. Es siendo el trabajo de Dios. No, simplemente que el mundo sí ahora está buscando, ¿cómo se dice?, unirse en amor y ayudarse uno al otro
con el determinamiento de permitir la persona vivir como quieren vivir. Right, right. Y ese es el amor que ellos están introduciendo, porque sabemos que el amor es el que reina. Y como el mundo busca el amor, ahora como entendemos que es el enemigo que está detrás de lo que dirigen esta forma de vivir en el mundo, y están trayendo un amor que es como yo te amo a ti, te voy a respetar y tú puedes vivir tu vida como tú deseas. Y ese es tal. Perdón, ¿te acuerdas lo que yo puse en de David Chappelle? ¿Te acuerdas? Que él dice, mira, que la mire quick, mira, él dijo, voy a traducirlo. En nuestra cultura, nuestra cultura ha aceptado dos mentiras. La primera es que si yo estoy en desacuerdo contigo o cómo tú vives, que yo te odio o te tengo miedo, si no estoy de acuerdo contigo. La segunda es que si para yo amarte a ti quiere decir que yo tengo que estar de acuerdo con todo lo que tú dices y con todo lo que tú haces. Y ese, y me gusta que tú lo dijiste, lo leíste, porque ese es un gran ejemplo de la cultura del mundo de hoy. De la cosmovisión. Que vamos a suponer, si yo tengo problemas con una persona como su vida, su estilo de vida, eso no dice que yo no puedo ser amigo con la persona. Yo puedo amar a la persona, pero no amarle pecado. Ese es tu vida, de estilo de tu vida, tú sabes, voy a orar por ti y dejarlo así. No es que uno tiene que ser jugoso y decir, oh, pues tú sabes que tú vas para el infierno si tú sigues haciendo eso. No. Es igualmente como la persona puede estar en la iglesia y dejar que el Señor bregue con la persona y nosotros discipular a la persona. Ellos no van a dejar todas las cosas a la misma vez. Pues el Señor puede bregar con la persona y cambiar esa vida. Por eso es que, mira, el ejemplo Danny McClurkin, que es pastor en Freeport, Long Island. Él mismo lo emitió. Mira, todavía yo tengo deseo de estar con un hombre. Pues sé que eso contra la moral voluntad de Dios y no goce eso. Y ahora tiene hijo, está casado. Tú sabes que él está haciendo la voluntad de Dios, que él no está poniéndose en una posición que pueda caer. Uno tiene que estar consciente de los deseos de la carne, porque algunas veces el deseo de la carne no es igualmente el deseo de espíritu. El deseo de espíritu es que tú quieres servirle a Dios. ¿Tú entiendes? Mira, ¿cuánta gente no viene a la iglesia? Como estamos diciendo ahorita, que la iglesia es un hospital. Y a menos que tú hables con gente, y eso sucede muchas veces, que no nos unimos a hablar, tú no sabes con qué está tratando cada hermano en la iglesia. Si una persona, ¿con qué debilidad? ¿Qué debilidad? You know, ciertas pasiones. Y este es el lugar para eso. Amén. Porque aquí tú vas a recibir comida espiritual. Vas a recibir, estás más expuesto aquí a que Dios te enseñe a cómo sobrellevar eso. Mira, el mismo Jesús nunca pecó, pero él fue también tentado. That's big. El poder entender eso, you know, como hombre, no dejó de ser Dios nunca, pero él entiende nuestro sufrimiento. Él entiende lo que nosotros pasamos. The rage, el enojo, el coraje, el querer meter el puño en la cara a alguien. You know, todas estas cosas. Pero no pecó. No pecó. Y eso también, yo digo que eso es, cuando entendemos eso, creo que nos puede dar más fuerza y más ánimo a decir, wow, you know, él me entiende. No, ¿sabe? Y a veces, él te entiende, pero no entiende la poca vergüenza. A veces no tenemos que decirle eso a la persona. Déjalo. You know, just, como tú dijiste, ora por ellos, ser ejemplo. Está ahí con ellos. Y como dijo Wilkinson, pícame un pedazo. Cada pedazo va a decir, yo te amo. Amén, amén. Y vamos, porque estamos cerca a terminar. Tenemos que tener en cuenta, los cristianos deben tener una convicción cristiana, por supuesto, pero muchos no la tienen y sabemos eso. Es muy posible tener una fe privada y sincera y pensar y vivir como un pagano. De hecho, muchos lo hacen. Muchos otros luchan por darle verdadero sentido a la vida.
Desmayados cristianos han sido infectados en sus corazones y mentes por la cultura que los rodea. La suya es más una visión retorcida compuesta de creaciones alentadoras y incorrectas recopiladas de la cultura que los rodea en lugar de Cristo. So, notamos eso. Ese tema lo tocamos aquí y dimos bastante ejemplo que eso sucede. Es lo más importante que necesitamos estar juntos en una iglesia, adorando juntos, porque eso ayuda a nosotros tener una convicción cristiana. Cuando uno no está frecuente en una iglesia, es bien fácil dejar el mundo doblar a uno en su agenda. Y sabemos eso. El peligro con esta pandemia es que muchas iglesias sí cerraron. Pues la cosa es que busquen otra iglesia. Hay un ejemplo, hay un hermano que yo conozco que yo sé que el Señor lo ha usado. Y la iglesia de él, que era en Manhattan, él vive en Brooklyn, cerrado. Y la hermana vino donde mí, y yo lo vi los otros días, y ella dijo, él no consiguió iglesia todavía. Y lo que me extrañó es que ella me preguntó a mí, ¿tú conoces una iglesia en esa área? Pues la cosa es que ellos conocen pastores y otra iglesia. Eso me extrañó a mí que ellos me están preguntando a mí, consíguele una iglesia en esa área. Yo digo, ok, yo voy a tratar a ver si consigo. Pues la cosa es que una persona que es criado en el Señor y él es hijo de pastor, debe ser su diligencia investigar, especial con todos los accesos que tenemos ahora con internet y todo, buscar lugares que uno puede ir. Y una vez no hacerle una iglesia cerca de ti. Maybe tiene que ser un poco lejos. Porque el Señor quiere ver qué clase de ánimo tú tienes espiritual para servir. So, vamos a suponer, él vive en Brooklyn. Nosotros sabemos dos iglesias grandes en Brooklyn. Uno es A.R. Bernard, el grande que está ahí en Brooklyn. El otro es, se me olvidó, el pastor. Pues hay dos bien grandes. Tabernacle. Y sabemos que estoy seguro entre nosotros sabemos algunos chiquitos que están en esa área. Es de el esfuerzo de ir, porque entiendo que algunas veces lo ponemos cómodo en la iglesia donde estamos, porque una vez el Señor permite estas cosas para romper la comunidad, porque cuando estamos cómodos es como si lo tiramos para atrás y no estamos siendo lo que es supuesto ser. Una vez el Señor permite las tribulaciones. Persecución. Exacto. Como hizo con la iglesia. Y pensamos que eso no puede suceder en los Estados Unidos. Pues sí, esta es una forma de persecución. Porque ahora mismo tenemos iglesias cerradas. Ahora mismo tenemos pastores que no están predicando las palabras. Muchos se han ido. Muchos se han ido de mundos. Hay personas que... Mira, esta iglesia, yo sepa seguro que yo estaba aquí, enseña palabra, predica palabra, tenemos muchos buenos maestros, muchas personas que están preparados a discipular a otras personas, y yo he visto gente que se ha ido de aquí. Porque están buscando, como dice la palabra, gente que le haga cosquillas en el oído para oír lo que ellos quieren oír. No es la verdad. Quieren oír lo que ellos le dan las ganas. Eso cae en ellos. No cae en nosotros. Nosotros estamos siendo lo que el Señor nos llamó a nosotros. Pues sí, nosotros podemos seguir orando por esas personas. Que el Señor haga un milagro y que ponga la mano encima de ellos. Pues tenemos que tener en cuenta que cada persona es un ser humano. Que ellos tienen que ser su acción de fe y caminar en los pies del Señor. Pues si ellos no se mueven, van a caer. Es como cuando uno hace ejercicio para los músculos. Si tú no haces ejercicio, los músculos se ponen débiles. Si uno está con tu brazo guiando y no camina, ¿qué pasa? Se cansa más rápido cuando camina. Pues si uno hace un poco ejercicio, vamos a suponer, no coge elevado, sube la escalera. Esos son ejemplos que uno tiene que practicar igualmente espiritualmente. Mira, gracias a Dios, yo tengo una iglesia cerca de casa, pues muchas veces mi iglesia era bien lejos. Hasta un momento, yo y mi esposa un día nevó y yo no tenía carro. Caminamos de aquí para donde estaba mi lugar de la iglesia, que me cogió 2 horas caminando en nieve para allá con mi esposa. Entonces, en ese tiempo, eran los primeros años que yo me convertí, no lo notificaron a nosotros que no abrieron el servicio.
Entonces nos cogió nosotros 2 horas más, pues está bien, porque nosotros tenemos culto, yo y mi esposa solo, hablando en la nieve. El Señor bregó con nosotros, porque fue el pensamiento, y el Señor sabió el corazón que bregó con nosotros, que no lo enojamos, dijimos, pues está bien, vamos a caminar para atrás, para casa. Y en ese momento cantamos corito y todo eso. Cuando llegamos, y ni sabemos que cogió 2 horas, para nosotros sintió como 5 minutos. Cuando llegamos, es que vimos, wow, fue 2 horas que caminamos y vimos la milla. Wow, caminamos esa milla en la nieve. Wow, pues es para la gloria de Dios. Es el pensamiento que uno tiene que tener. Es un cambio. ¿Es fácil? No. Coge acción. Uno tiene que poner de nosotros parte para eso suceder. Y eso empieza con la palabra de Dios, las disciplinas espirituales que enseñamos aquí, que eso viene con oración, con ayuno. Tú sabes, la salud, que silence, que uno tiene que buscar soledad. Momentos sí. Soledad de que para oírle el Señor brea con nosotros. Hay que ir un poquito más para adentro, entrar más. ¿Sabes? Como tú dijimos ahorita, ser cristiano. Ok, yo soy cristiano. Ok, porque tú crees. Tú crees en el Señor, tú crees en Cristo. So, técnicamente tú eres cristiano, pero vamos a conocerlo más a Él. Creer en Él, creer que Él es Cristo, tal vez Cristo histórico, pero vamos a conocerlo como Salvador. ¿Sí? ¿Te atreves a eso? ¿Te atreves a entrar a ese nivel de renunciarte a ti mismo? Entonces ahí que empieza. La renovación comienza con eso. Uh-huh. Yo poniéndome mi deseo a un lado, y yo quiero más de Cristo. That was a song back in the day. Yeah. Yo quiero más de Cristo. Yo quiero más y más de Él. A ver. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Right? Dos coritos helped us out a lot. Yeah. I mean, help me. Y eso ayuda. Bueno, nuestro. Eso ayuda, como yo y Myrna estábamos hablando antes. Repetición. Que si uno sigue oyendo esos curitos, que va a haber momentos que, vamos a poner, no podemos estar en el templo, esos curitos ayuda a uno cambiar el pensamiento y decir, yo no tengo que estar en el templo para estar en la presencia de Dios. Puedo tener la presencia de Dios en cualquier lugar yo estoy. No, como nosotros reaccionamos en nuestra vida, es lo que tenemos en nuestro corazón, que es el pensamiento de nosotros, cómo nosotros vivimos nuestra vida, enseña la cómo se enseña lo que nosotros creemos y cómo estamos fundados en la palabra del Señor, siempre diciendo que no es una vida de perfección, ninguno somos perfectos, sino que andamos en pos de la palabra del Señor para agradarle a Él. No es para agradarme a mí ni agradar a nuestro hermano, aunque agradando a Dios voy a agradar a los prójimos. Porque eso es lo que la ley, la ley dice que amar a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a uno mismo. Y a uno mismo es que yo quiero agradar a Dios. Y como eso va en todo el círculo, en el círculo que hemos hablado. Mira. Y ese es el cambio que el apóstol Pablo dice que debemos de tener. Todo lo que creemos que es la vida, tenemos que echarlo afuera y instruirnos con lo que la vida, el seguir al Señor es. Amen. Y llenarnos de eso, y así vamos a vivir como estamos hablando. En pos del Señor. I was talking about that Sunday. Yeah. Que no había tal vez mucha enseñanza teológica, pero esos coritos eran la teología. Yeah. Que nos enseñaban. Que queríamos agradar al Señor. Amen. Porque no,
en venir en los caminos del Señor sentimos un amor tan mm-hmm. profundo, ¿verdad? Que como muchos decían, es el first love, pero yeah. eso debe de existir siempre. Siempre, ese exacto. amor debe de siempre pues existir se en tiene nuestra vida, pero vital. Se tiene que, eso, te, cultivar, eso se tiene que, right, cultivar, en otra palabra, seguir buscando, de seguir andando en pos, seguir andando en obediencia al llamado que tiene para nosotros y seguir escudriñando la palabra para conocerlo a Él. ¿Cómo vamos a conocer al Señor y qué espera de nosotros si no entendemos lo que la palabra del Señor dice? Como yo digo, para entender cómo orar, que es algo que yo deseaba al principio, cómo es que yo oro, y compré muchos diferentes libros que instruían en cómo uno orar al Señor. Y me confundí, porque hay tantas formas de llevarlo adelante del Señor. ¿Y cuál era la mejor forma? Ir al Padre nuestro que estás en los cielos y entender qué eso exactamente significa. No es algo que repetimos, sino comenzar a entender esas palabras que Jesucristo enseñó a los discípulos que querían saber cómo orarle al Señor y entenderlo. Y en el primer versículo uno puede quedarse ahí adorando a Dios Todopoderoso, el Cristo ver, que me ama, el Dios que es santo, 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 y Dios Todopoderoso, you know, y seguir por ahí antes de llegar al segundo versículo. Pero esa es la forma de orar. Y por supuesto, conociendo su promesa, yo sé cómo venir delante del Señor y saber qué puedo pedirle al Señor, qué es lo que Él prometió a darme resultados si se lo pido. Y si, ¿cómo es? No tenemos porque no pedimos, ¿verdad? Si lo estoy diciendo correcto. No sabemos, si no sabemos cómo pedirle al Señor, no vamos a recibir. Exacto, exacto. Y eso viene con cultivar la relación. Porque es como cuando uno está casado. ¿Cómo tú vas a seguir en ese matrimonio si no estás cultivando? Porque cuando ustedes primero se juntaron, era el primer amor. Pues ahora ser ese primer amor viviente durante todos esos años. Que tú puedes decir 20 años después, todavía siento el primer amor. En las buenas y en las malas. Porque en el andar con el Señor vamos a tener esos momentos donde sentimos que no puedo más. Y en esos momentos que no sabemos si vamos a vivir físicamente, pero confiamos en el Señor y en su palabra, y cuando Él viene y nos fortaleza, fortaleza nuestra fe, indicando que aceptación de su palabra, que nos indica que queremos que vayamos andando creyendo en Él, que Él nos va a ayudar. Eso nos ayuda a fortalecernos camino para el Señor. So, nosotros lo vamos a dejar en ese punto. El punto que vamos a ir a la semana que viene es la cultura. La cultura del mundo y cómo eso está entrando y qué es la cultura de nosotros. Como ejemplo, antes que tú te vayas, porque esta es una parte que tú y yo hemos hablado, es la cultura, vamos a suponer, cuando nosotros lo criamos cuando primero vinimos a los pies del Señor, qué es la cultura que nosotros pensamos. So, vamos a suponer, tú y yo, no sé, Mariner, todavía no he hablado con Mariner para ver, nosotros somos pentecostales. Que empezamos una dominación pentecostal. Y hay una cultura en la dominación pentecostal. No que es malo, pues hay una cultura ahí. Que si tú vas en otra iglesia que no es la misma dominación, la cultura es diferente. Y una vez las personas no pueden entender. Cuando uno viene de una dominación de una cultura y conoce a una persona no una cultura pentecostal, no pueden ver cómo es que lo gozamos en esa manera. ¿Tú entiendes? Pues eso no dice que estamos gozando mal, es que esa es la cultura que estamos acostumbrados. Pues la cultura del mundo es otra cosa. So, uno tiene que respetar qué es la cultura, qué es importante de la cultura y cómo uno tiene que dejar algunas cosas de la cultura atrás. So, muy bueno. Eso va a ser la semana que viene vamos a tocar. Yo quiero estar aquí para eso. Amén. Eso es una cosa que vamos a tocar
la semana que viene. Y también como que el cristiano, la cultura de cristiano, que puede ser cualquier dominación, también no es normal para las personas en el mundo, que es anormal. Y cómo podemos cambiar el pensamiento en el mundo para eso. Esa es otra cosa que vamos a tocar la semana que viene. So, quiero dar las gracias a Pastor Rick y hermana Myrna por estar con nosotros. Gracias por tenerme. Perdona por las cosas, problemas técnicos que van a suceder algunas veces. Cada vez que hacen un update, arreglan una cosa, dañan otra. Pedimos el sonido un ratito, empezamos de nuevo. Estamos aquí, siendo la voluntad de Dios, gracias a Dios. Amén. So, vamos en oración. Y si hermana Myrna puede cerrarnos en oración, vamos a incluir, no mencionando todos los nombres, porque hay muchas personas que están peleando batallas físicamente, sí, y eso, que lo sabemos. Pues vamos a orar por ellos, que el Señor le dé fuerza. Pues también que Señor sabemos que en su nivel, su soberano, Él puede traer salud, porque todavía hace milagros en estos días. Amén. Amante Padre Celestial, te damos a ti toda honra y toda gloria. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor, que nos instruye, nos correcta, y que, Señor, nos ayuda a crecer para tu gloria. Padre Celestial, te pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, todos aquellos, Padre, que están sufriendo enfermedades, dificultades financieras, o dificultades, Señor, en diferentes formas. Padre, te pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, que Padre Celestial, intervenga en su asunto, Señor. Trae milagros y prodigios, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, Señor. Tú no has cambiado, Padre, y tú todavía haces milagros en nuestros medios, milagros, Padre Celestial, de sanidad, milagros, Señor, en nuestras circunstancias y nuestras situaciones, debilidades, Señor, y en problemas, Padre Celestial, que a veces no entendemos, Padre, en qué salida podemos ir. Pero, Señor, tú eres bueno y con compasión y misericordia interviene, y donde hayan dos o tres en tu nombre, Señor, tú has prometido de escuchar de tu trono, Señor, y también traer, Señor, sanidad divina y traer, Señor, respuesta, Padre Celestial, de acuerdo a tu voluntad en los cielos. Señor, bendiga cada maestro aquí, el hermano Darby y el pastor Rick, Señor, y gracias, Señor, por todos aquellos que han escuchado esta palabra, Señor, que pueda hacer efecto, Señor, de crecimiento en el Señor, y aquellos que no te conocen, Señor, que puedan ellos desear conocerte, Padre Celestial, y que puedan nacer de nuevo, Señor, en espíritu, y Padre Celestial, servirte en espíritu en verdad. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias por estar con nosotros y que Dios lo bendiga.